a todos, he creado vuestro unicornio favorito, perdón por la tardanza, cosa y quehaceres del hogar. Y nada, ya estoy aquí, dejaré la musiquita de fondo y tal, y voy a poner ya lo que es el... esto. Estoy... uy, se ve un poco azulado, ¿no? ¿Cómo se parece? Sí, se ve un poco azulado. Curioso. Pues nada, vamos a darle caña, que me estuve aquí pendiente de hacer esta parte, que era el enemigo interior. No sé cómo se virá, la verdad. Vale. Ay, no, solo. Solo, quiero pasarme la campaña en solitario. Así que como... huellas de su música, lo voy a hacer es coger esta, pausarla y ya está, y al juego. Y voilà, bienvenido a este humilde directo. Recibe la cámara, no sé si moverla. Ahora lo veré, como es la primera vez que pongo la webcam para jugar. Vale. Este le gusté, le cogí mucho el gustillo. Vamos a darle otro tiento aquí al colega, al Licus Dion. A ver qué tal se me da con él en esta pantalla. No llega a jugarla, así que a ver lo que me encuentro. Espero que se oiga bien. Then he's alive. That's great news. Wait and see if it really is good news. He wasn't captured by coincidence. They went after him, which means Council knows of existence of protectors. They know how to find them. And it won't take them long to find this place, and all of us too. Then what the hell are we waiting for? Let's crush those fucking Hollow Ones. Ojo en la valla. Le gusta romper cabeza. Luego me la tengo que pillar. Tengo que intentar darle otra oportunidad. Vale. ¿Chico o chica? El pelo largo me desconcierta. Chico, entiendo. La chica en este juego se le notan mal las curvas. ¿Se ha teletransportado? Ñam, ñam. Está loco este tío. La hueca no está mal ahí. Vamos a verlo. Si estorba algo en el HUD o alguna historia. Vale, en principio creo que no molesta en nada. Coño, ¿no te han dicho que es de mala educación pegar a ciertas personas? Vale. Que se me ha escapado. No. Guapetón. Así te voy a reventar la cara. ¡Ah! Esa no te la esperaba. Toma. ¿Esto qué es? Ay, vale, que me hago pupa. No lo sabía. No había caído yo en ese detalle. ¿Puedo pegarle? Hostia, no, ¿verdad? ¡Hola! ¡Voilà! ¿Esto qué es? Esto no me lo esperaba yo. Vale. Joder, chato. Me han puesto fino filipino. Uy. Uy. No sé si eso se podrá pisar. Parece que sí. Guarrada. No, tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás.
Ahora estoy acorralado. Uy, uy. Uy, no. Guarro. 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 Uy, me pegó en toda la cara. Vale. Uf, 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 uf. Me quema. El director, vale. Mío. Vale, vamos. Espero que se oiga bien. A ver, un momento. A ver, que me... No, no, no. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. No, cabrón. Ven, 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 ven. No, no, no. ¡Ah! Justo en la boca. No, 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 hijo de puta. Vale. Vale, mío. Por cierto, ya para el diferido. Estoy jugando otra vez a Riders porque la última vez, por lo que sea, no sé qué pasó. Si hay alguna actualización o lo que sea, y el sonido petardeaba. Pero bueno, yo qué sé. Cosas del directo, supongo. Coño, tu puta madre. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, tío, ahora que estaba terminando, no. Ah. Fuck. Pero salta, pedazo de burro. Vamos. Dejadme que coja esto. Maldito hijo de P. Ah, me ha interrumpido. Toma. Vale, me queda uno entonces, ¿no? Esto ya lo he cogido, ¿no? Sí. ¿Me revitaliza o algo? No, ¿verdad? Pam,
Para... Uy. Vale, vamos a intentar dar la vuelta. Hostia, no, 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 no. Hay otro aquí. No, no, no. Que no te escape. Me cago en tu muela. Sí, sí, sí. Sí, lo voy a destruir. Pero si me vienen aquí tocándome un poco las napias, tú me dirás, colega. No, 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 no. Vale. Ah, vale, vale. Esa energía. Había tiempo y no lo sabía. Ah, no me fastidies. No lo sabía, tío. Ah, entonces tengo que repetir, la verdad. No sabía que había tiempo. O al menos yo no lo he visto. Pero bueno. Se la vi. Venga, vamos. Que no tengo mando. Joder. Me cago chis. Venga, coño. Si tengo que poder hacerlo. Vamos a hacerlo con... A ver, con Constantine. Mira, esto ya lo sabemos. Vamos. Me la tengo que poder pasar. Nene. Vale. El mamón ese ya me ha detectado. Vale, que hay otro tonto ahí. Vale, vale. Hay otro aquí. Pesados que son. Sí, sí, sí. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Voy a acercarme un poco más porque si no, no le voy a hacer mucho daño. Le voy a hacer más bien cosquillas. Vale. No, no, no.
Vale. Pero ¿cómo me ves desde ahí, pedazo de mamón? Vale, siguiente. Vale. Uy. 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 ¿Cómo? No. Tú te vas fuera, chaval. No. Se cayó. Toma, ¿qué te parece esa, bicho? Qué música épica, eh. Vale, ¿y ahora dónde? Ah, que no lo entendía, colega. O sea... Vale. Uy. No, hijo de pu. Voy a esconderme un rato. Vale. Vale, ya estoy cogiendo la mecánica, que no lo entendía. El protector, pero ¿dónde localizo el protector? Si no me sale, no lo veo. Uy, que se me ha plantado aquí en la cara. El negro. Coño. Vale. Vale, ok. Joder. Esto... ¿Qué me estás contando, tronco? ¿Qué me estás contando?
cojones. This is going to take us longer than we thought. Vamos a apostar que sí, capullo. Vale, pues vamos a por ello. Vale. ¿Ha hecho pendejo? No. No. Tengo que hacer algo. Vale, ¿puedo pegarle tollinas a los mocos estos? Es mi pregunta. No, no puedo pegarle tollinas. Me hacen insta-kill, vale. Vale. Vale, 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 vale. 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 Vale, vamos a por ti. No, 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 no. Vale. Llevo dos. Con dos puedo sobrecargar a este, ¿verdad? Sí, me sobra. Me sobra, me sobra, me sobra. Me hace daño, tío. Me hace daño, me hace daño. Son los puntos estos verdes, amarillos. ¡Ay, hijo puta! Vale, vale, vale. ¡Hola, feo! No, 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 no. No, 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 no. ¡Eh! No, 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 no. Te voy a partir la cara, moco, feo. No, no, no. Ay, hijo puta. Se ha escondido. ¿Dónde está? No, 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 no. Cago en todo. Venga, vamos. No, no, no. Hostia. No, no, no. No, 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 no. Vale, dos. Me sobra. Vamos, vamos. No, tengo uno. Mierda. No, moco. Moco, 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 moco. No, 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 no.
Vale. Vale, necesito otro. ¿Dónde hay mocos? ¿Había uno ahí? No, 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 hay otro ahí. No, 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 no. Tú no te vas, moco. Dale. Tengo dos. Ahora sí. Venga, vamos. A por él, a por él. Tengo sobrecarga. Sube, sube, sube. ¡Ah! En toda la cabeza. Vale. Uy, uy. No, 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 no. Me he metido en todo el centro. Me he metido en todo el centro. Cagada, cagada. Vale, otra vez por los mocos. No vale eso. No, 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 no. No, 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 tío, 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 no. Está kill. El bicho del asqueroso este. Ah, me queda ya poco. Otro moco más. Necesito otro más. Vale. Vale. ¿Llevo dos? Llevo dos, vale. Perfecto. Venga, vamos, vamos, vamos. Ah, que no se me acerque ninguno sin que yo lo pueda ver. No. Uy, uy. Vale. Aquí uno. Hay otro. Vale, uf. Digo, como tenga que estar limpiando todas las paticas, volver, hijo de puta. No, moco. Sweet Khur Sag, you're safe now. Everything's going to be all right.
How could someone so fragile contain such an evil, powerful being? Urus Barrett is not a being. He does not feel or want anything for himself. Do not make the mistake of seeing him as an enemy. He feeds off you. He will be nothing that you are not yourself, and he will do nothing that you have not done yourself. Claro, el concepto ese. The Protectorate has been reunited. You must reclaim the ancient world's legacy. And quickly, if any of the invading factions find you first, we will not be able to contain them. The legacy can only be reclaimed when an Aleph Aurora appears. The Auroras are unpredictable and last just a few minutes. Only the Protectors can know where the next one will occur. To do that, we need to be in communion with the planet's Aleph flow. We need peace and time to synchronize our minds. Great. Just what we don't have. You will have peace in this place. I don't know for how long. We will foil the invaders' plans as long as we can. But we must hurry. Interesting. Continuará. Qué bien. Esto es el próximo DLC, ¿no? Vale. Guay. O sea, esto sería la... lo que es... Riders of the Broken Planet. Sería la primera parte de esto, ¿no? Interesante, muy interesante. Vale, vamos a ver si... vamos a echar un vistacico a lo que viene después. Ay, ¿por qué me pone siempre esto? Que no tengo mando de la Xbox. No tengo. Vale. Entonces, una vez completado esto, vendría esta parte de aquí. De momento estoy en esta parte. Luego sería estas, ¿no? Entiendo yo. Uy, no, perdón. Yo solamente tengo estas. Vale. Pues en principio vendría esta. Tirurín. La mecha corta. Loaz. Oh, sí, Loaz. Tan inestable e imprevisible como un bidón de nitroglicerina. La mutación que el general Mermelada. Mermelada. Indujo en él le otorgó la capacidad destructiva de un cañón de artillería pesado. Justo lo que quiero en mi arsenal. El general ha motivado una división de asedio para capturarle en el páramo del este, al borde de la brecha. No les dejaré hacerlo. Pues vamos a darle un tiento, a ver qué ocurre. O sea, es este. Loaz. A darle otra vez a... a Licon Dion. Una oportunidad. Listen up, team. Our next candidate was one of General Marmalade's lieutenants in the Umbra War Dogs. His name is Loth, and Alicia has the details. Okay, so you all know that General Marmalade discovered the effects of Aleph on the human body. Está mirando. Well, one day the general asked for brave volunteers to overdose on the Aleph. It was clear what lay in store for the cowards. I escaped and would have been killed if not for Herrick showing up. Loth trusted the general. And so was given the overdose. The effect on his body was horrific. Loth became really fucking angry and tried to kill the general, but he failed and was lucky to escape with his life. The general's minions have been searching for him ever since. And it seems they've found him. We've intercepted communications that say as much. We have coordinates in the eastern wasteland, but it won't be long before Alicia's former colleagues get there with artillery. Let's go. Vamos, eh. Vamos, a ver, que me encuentro. Hola,
Mira, si parece que tiene vida y todo. Muy bo. Es que los diseños son originales. Hola. No, no se andan con chiquitas. Pues vale. Ya vale, ¿no? No, una polla. Te vas a saltar tú eso. Venga, hombre, ya vale, ¿no? Hostia, que había un capullo aquí abajo. Tío, puta. Pues nada. Me han jodido la tarde. No, déjame tranquilo. Pero me queréis dejar tranquilo, pedazo de hijos de puta. Ay, interesante, muy interesante. Ah, mira. Hola. Adiós. ¿Tengo que metérselo a alguien por el culo o algo de eso? Digo, pregunto, no sé. Me pinta que va a estallar. A ti, nene. Uy, que me calientan el morro bien. No vale, tío. ¿Pero qué coño quieres? Pero me ha destruido uno. ¡Ja! ¡Fuck you! Uy, o sea, ya vale, ¿no? Disparar donde estoy yo. Lo podrías dejar para un rato. Uy, no. No. Yo a ti te mato. Y a ti también. No. No vale. No vale. No,
Venga, hombre. Pero... ¿qué rollo es este? Aguento. No me dejan vivir. Hola, capullo. Venga, salta. Meter esto por el culo a ese bicho. Vale. Ha retrocedido un poco, ¿verdad? Es muy cabrón. Sí, ha retrocedido. ¡Eh! Me ha caído en toda la cara. ¿Desde cuándo caéis con efecto de superhéroe? Mamonazos. No sé, hay aquí uno esperando y tú. Vale. A tocarte el cimbel un rato, chaval. ¿Qué pasa? O sea, no es por nada. Pero ya vale, ¿no? De este acoso y derribo. Me llevo por vuestra persona. Uf. Uf. Venga, vamos a metérsela por el culito. Venga. No tengo vaselina, así que te vas a tener que aguantar un pelín. El escozor. Es lo que tiene. Uy. 9, 8, 7. Pa' ti, hermano. No vale. Eso no ha valido. Ha sido trampa. Ha sido traición. Vamos a agilizar el ritmo y ya está. De otra cosa no nos queda. Uy, ¿esto qué es? Pero bueno, ¿tú qué rollo llevas? ¿Y tu hermano? Para ti, para tu casa. Pero bueno, esto es que me corten la animación. Mientras que a mí me cosen a balaza, esto no es justo. ¿No? O sea, a ellos no les puedo cortar la animación, pero a ellos a mí sí me pueden cortar la animación. No es justificable. Vale, a mamarla. Un rato. Venga, hombre. Que me salgan del suelo, tío. Del suelo. ¿Es un topo o algo eso? Uy. Uy. Sí, venga, hombre. Y con tu hermano el gigantón aquí pegando trallazo. Pero tú, ¿qué te piensas? Uy, uy. No, 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 no. No me has visto. Yo no existo para ti. No, 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 no. Yo no existo para ti, hermano. Te la voy a meter en todo el culo. Venga, hombre. No, 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 no.
no. Eso no es justo. Hala, venga, a tomar por culo me ha tocado. Bueno, al menos se lo metió ahí. ¿No? Me has visto. Uy, uy. Vale, a mamarla. Y tu primo también. No, 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 no. ¿Esto qué es de esquivar? Si ni me has olido, ni me has sentido. Tenía ya la nuca llena de pelo. Misión fallida. Pero tío. Pero si la bomba se la ha metido ahí al lado. Se la ha metido al laico. En el... No en el culo, pero cerca. No. No me vale, no me sirve. Cagüento. Era el pavo este. No reclutado. Del modo piraña. Voilà. O sea, me recuerdas a alguien y no sé a quién. Sí, me recuerdas bastante a alguien, sí. Me recuerdas un huevo a alguien. Dime que devoras almas o algo de eso. Los Wardog despertaron una violenta criatura en las profundidades del viejo templo de Udas Nazar. Con esfuerzo y sangre consiguieron capturarla y llevarla ante Mermelada. Vale. Quien la encadenó para usarla como arma, pero un día y sin previo aviso la criatura partió su cadena y escapó, destripando a todo el que intentó detenerla. Mermelada entendió entonces el terrible error que había cometido. No la habían capturado, se habían dejado capturar y ellos la habían alimentado. No era el animal que pensaban, sino un un ser extremadamente inteligente que ahora está libre. Enjambre. If armas de confrontáfere puede robar la energía vital de sus energía vital robar de sus enemigos. ¡Raziel! ¡Pequeño demonio! Bregna previamente con su arma. Su poder le permite incrementar su vida por encima de su límite al tiempo que daña a sus enemigos. Para absorber la energía vital de sus enemigos, Eve debe estar cerca de ellos. Y a ti, guapetona, ¿dónde te puedo conseguir? ¿Tengo para comprarte? No tengo para comprarte, me cago en... Te tendré que reclutar en alguna de las misiones. La pregunta es, ¿en dónde? Vale. ¿Dónde? No, no me sale. Pues nada, lo voy a ir dejando por aquí. A mí me ha sido entretenido, ya me tengo que pirar, se me ha ido el tiempo. Pero bueno, necesita esta distracción. Así que nada, muchas gracias y Semper Fidelis. Voilà. Chao.